Sandoval haciendo un trabajo extraordinario con este grupo, nada más ganando el campeonato. Entonces, esta es la línea y pues sí, muy motivado de asumir nuevamente, Martín, con un grupo muy competitivo, un grupo muy trabajador y, y bueno, dispuesto a poner el mejor esfuerzo para sacar la responsabilidad de la empresa. Como te digo, primero que nada, muy motivado, asumo esa responsabilidad con mucho gusto, quiero ser, corresponder a la confianza que han depositado en mí y bueno, muy, muy obligado, muy comprometido a hacer un trabajo extraordinario. Mira, cualquier situación siempre de desprendimiento genera un impacto hacia el grupo, pero la verdad que lo hemos percibido en una dimensión muy pequeña y los muchachos han demostrado un gran profesionalismo. Ya tocó el año pasado, justo en el último partido, cuando se logra la calificación y que se iniciaba la liguilla, por motivos extraordinarios, Rubén Ayala no estuvo más con nosotros y los muchachos reaccionaron positivamente, pues nada más logrando el campeonato, imagínate. Entonces eso demuestra que el equipo tiene una gran personalidad, obviamente aunado al gran trabajo que hizo Roberto y Sergio Violante, pero denotando que el grupo estaba muy mentalizado, un grupo que está acostumbrado a ganar, a lograr grandes triunfos. Entonces lo veo así, un grupo que tiene una gran capacidad para pelear partidos importantes, es un grupo que está acostumbrado a ganar y bueno, nuevamente muy motivado con la posibilidad de dirigir un grupo importante, ¿no? Pues mira, primero que nada, Martín, ganarme la confianza de los muchachos, creo yo que esa es la parte más importante, que ellos entiendan que hay un nuevo líder en el barco, pero yo creo que en este sentido va a ser fácil. Yo entiendo que debo sumarme, no más bien hacer que el grupo entienda, sino más bien adaptarme a lo que ya el grupo trae y poco a poco irlos convenciendo de los dos o tres pequeños detallitos en los que nosotros podemos hacer puntuación y nada más. Yo creo que el grupo no hay que modificarle tanto, hay que hacerlos, te digo, convencerlos del modelo con el que se trabaja, pero me parece que la dinámica y los parados y todos esos van a ser muy similares. ¿Y qué puede esperar la gente? Bueno, lo que ya han conocido, felizmente, y lo cual agradezco mucho ahora que tenemos esta oportunidad pública de agradecer a la gente que recuerda la oferta que nosotros hacíamos del modelo de trabajo de fútbol que practicábamos. Bueno, eso, un fútbol de ataque, un fútbol propositivo, un fútbol abierto, alegre, y que bueno, que también esperemos que se acompañe con resultados, ¿no? Porque si no, entonces esto no funciona, ¿no? No, muy contento, la verdad que nunca fue problema para nosotros, así como yo, ustedes ya vivimos esta relación, fue muy amigable. ¿Y qué te puedo decir de electrónico? Fuimos primer lugar nacional, entonces bueno, volvemos a esta sinergia y yo muy contento de volver a participar y de que la gente vuelva a votar, que sepa que tenemos el apoyo recíproco. Yo creo mucho en el electrónico, confío en que me van a seguir apoyando como ya lo hicieron una vez y vamos a luchar por estar en los primeros lugares para que esto nos dé también la posibilidad de acomodarnos bien y entrar a la fase final como queremos para lograr el objetivo. Eso es definitivo, pero no hay duda, el DT electrónico para mí fue muy importante y espero que en esta ocasión la sinergia sea de la misma manera. Mira, la verdad es que el espacio fue muy muy corto, no pensamos cambiar mucho, de hecho te puedo adelantar que la alineación es con la que se venía trabajando, no vamos a hacer cambios de impacto. Sí entendemos que el partido es muy muy importante, es sumamente importante, entonces vamos a cuidar mucho el partido, pero intentaremos hacer un buen trato de la pelota,